fase ha sido ejecutada. Comunicado número uno. Ante la grave situación que vive el país, en medio de un esquema de desquicio económico, crisis moral y disolución social, agravada por una ola de crímenes y latrocinio que agobia a la nación, sumergiéndola en un destino que históricamente no merecemos, mientras nuestros vecinos de América prosperan en paz y en trabajo, resulta inadmisible continuar con esta aventura de desgobierno que lleva a la degradación total de la República. La Fuerza Aérea en operaciones resuelve, primero, considerar totalmente agotado el proceso político que agobia al país. El 25 de mayo de 1973, frente a una multitud convocada en la histórica Plaza de Mayo, Héctor José Cámpora asumió la presidencia de la Nación. Aquella tarde, la consigna más oída en la plaza expresaba el abierto rechazo a los miembros de la Junta de Comandantes saliente, al mando del general Lanusse, que, condenados por la sociedad, abandonaban la Casa de Gobierno. El pueblo argentino festejaba el regreso de la democracia, pero también del peronismo, que tras 18 años de proscripción volvía a gobernar la República. Habíamos perdido esta plaza. Durante 18 años no pudimos ni pisarla. La plaza, que es el centro del poder político, fue recuperada por el pueblo el 25 de mayo del 73. Y aquí estábamos todos disfrutando realmente de esta reconquista que habíamos hecho de nuestro propio territorio. Ver a Cámpora, a Dorticós, presidente de Cuba, y a Salvador Allende de Chile, fue una explosión de felicidad y alegría. Bueno, era natural que sucediera eso. Nosotros fuimos a una elección con la fórmula Balbín-Gamón. Si bien es cierto que no alcanzaron al 50%, estuvieron en el 49%, y don Ricardo dio por ganada la elección. El lema de aquel momento era Cámpora al gobierno, Perón al poder. Perón estaba proscripto y no podía participar de elecciones sino hasta que Cámpora levantara esa proscripción siendo presidente. Por eso Cámpora era un presidente formal, nadie esperaba demasiado de Cámpora. El triunfo de Cámpora, candidato del Frente Justicialista de Liberación, significaba el ascenso de la tendencia revolucionaria, un conjunto de organizaciones peronistas de izquierda encolumnadas tras la juventud peronista. Pero la dictadura militar y los grupos de poder habían condicionado el regreso a la vida institucional mediante un acuerdo tácito con la llamada dirigencia ortodoxa peronista. Desde el interior del mismo movimiento se debía poner freno al avance de la izquierda popular. El empresariado argentino en ese momento veía el riesgo de que su participación en el ingreso nacional fuera disminuida precisamente por esa convicción que tenía el general Perón de que la participación del trabajador debía ser igualitaria. Y en ese sentido, creo que conspiraron. Los gorilas más recalcitrantes deciden negociar con los peronistas con tal de zafar de la guerrilla y de las insurrecciones parciales, porque estaban aterrorizados con que se combinara el fenómeno de los cordobazos, los viborazos, los rosariazos con un alzamiento militar. Y la solución para ello fue negociar con Perón, ¿no? Arreglar que Perón se encargara de arreglar el desaguisado que ellos mismos ya habían producido. La noche del 25 de mayo de 1973, pocas horas después de la ceremonia de traspaso de mandos, alrededor de 50.000 manifestantes marcharon hacia el penal de Villa Devoto, exigiendo la inmediata liberación de los presos políticos. La multitud agolpada frente a las puertas de la cárcel tenía el firme propósito de derribar las puertas y liberar a sus compañeros, en su mayoría integrantes de organizaciones político-militares apresados por la última dictadura. Tras largas horas cargadas de tensión, la presión popular consiguió su propósito. Antes de la medianoche, con el fin de evitar mayores incidentes, el presidente Cámpora decretó el indulto. Nosotros planteamos
Cámpora al poder, Libertad a los combatientes, ¿no? Bueno, yo voy a la cárcel de Devoto con todos los compañeros movilizados. Con el Negro Quieto nos informan que están quemando la puerta principal del penal de Devoto. Llegamos al momento en que empiezan de las torres a disparar. Bueno, ahí aguantamos hasta la noche, que caemos presos, y salimos el otro día a las 6, 7 de la mañana. Fíjense, ya estaba el gobierno popular. A la hora cae el servicio de la Marina para llevarme. Es decir, estábamos en el gobierno, pero no estábamos en el poder. Poco tiempo después, ante las reacciones populares y la dirección que tomaba el nuevo gobierno, los empresarios, agrupados en la Unión Industrial Argentina y en la Confederación General Empresaria, expresaron su descontento. La extrema derecha peronista, representada por el teniente coronel retirado, ex jefe de los servicios de inteligencia de Perón y principal custodio, Jorge Osinde, en alianza con la dirigencia sindical burocrática, buscó revancha por haber sido desplazada del poder. Entonces preparó el escenario para exponer las contradicciones internas del movimiento, que se manifestarían el 20 de junio de 1973, cuando Juan Domingo Perón debió llegar a Ezeiza. ¿Qué te significa todo esto? Bueno, yo creo que en la medida que marchemos todos juntos, todos de todos lados y organizados, que yo, y partimos todos mismos para el mismo marco como estamos haciendo, va a funcionar todo. El 20 de junio de 1973, millones de personas encolumnadas en caravanas de todas las tendencias del movimiento peronista marcharon al aeropuerto de Ezeiza a reencontrarse con su líder. El general arribaría al aeropuerto de Ezeiza a las 3 de la tarde y un helicóptero lo trasladaría hasta el auditorio, desde donde hablaría la multitud, protegido por un cristal blindado. Pero el encuentro entre el líder y su pueblo jamás llegó a producirse. Todo el sector, digamos, que respondía a los montoneros, quisieron convertir esa recepción en una gran manifestación de su peso, mostrarle a Perón que teníamos mucha gente, mucho poder de movilización, mucha fuerza. La derecha o los servicios del ejército o los servicios del Estado, digamos, el aparato de inteligencia general, lo que quería era separar a Perón de la violencia de izquierda, o sea, es obvio. Provocar un incidente en Ezeiza era una manera de separar a Perón de eso. El retorno a Ezeiza para nosotros fue uno de los retornos más tristes de nuestra militancia, de nuestra historia, ¿no? Ahí nos estaban empezando a mostrar de que no iban a regalar el poder. Yo me acuerdo haber ido esa mañana, yo pasé la noche anterior en una escuela, yo era estudiante secundario y militante de la UES, que era una agrupación que respondía a los montoneros. Ya en el medio del camino por la autopista Richeri veíamos gente que volvía porque decían que había habido tiros y demás, no sabíamos bien qué pasaba. Y hacia las 2, 3 de la tarde llegamos como cerca del palco, por la izquierda, me acuerdo. Nosotros no sabíamos lo que pasaba. Y yo en realidad tampoco lo supe muy bien, porque mientras estábamos ahí buscando agua empezaron a sonar los tiros. Nos tiramos todos al suelo porque no se sabía si los tiros venían para acá, para allá o para dónde, eran muchos tiros. Yo me acuerdo que nos tiramos al suelo detrás del culo de una gorda, que nos parecía un refugio extraordinario porque era enorme, y nos quedamos ahí. Yo estoy arriba del colectivo cuando se arma el tiroteo para esas cosas inconscientes que uno hace, subirse para ver qué es lo que está pasando, porque era un gran caos que no sabía de dónde se tiraba y qué es lo que pasaba, ¿no? Cuando quisimos volver a donde estaba nuestra gente, vimos que no había nadie, que en ese bosque no había nadie. Después nos enteramos que muchos de los tiros habían ido en esa dirección. De hecho, un pibe que había caminado conmigo todo el viaje de ida murió esa tarde. Y ese retorno, caminando ya tarde, con frío, con desaliento, fueron unas horas bastante espantosas. De manera que cuando se producen los hechos de violencia, me quedé desagradablemente sorprendido, porque digo, el general Perón no merece este recibimiento. Y confío que la seguridad le impida descender en Ezeiza, porque en este clima sería tremendamente conflictivo que él asistiese al acto. Y como ustedes saben, no asistió. Entonces, claro, los verdaderos peronistas se peleaban con los otros verdaderos peronistas a los tiros. Y eso fue Ezeiza. Ahora, Ezeiza fue también, y eso quedó sepultado,
la, creo yo, mayor movilización de masas que hubo en la historia argentina. Fueron 3 millones de personas a Ezeiza. Esa gente no estaba discutiendo nada, no le estaba discutiendo el peronismo a Perón, ¿no? Finalmente el avión aterrizó en la base aérea de Morón, donde Perón fue recibido por un selecto grupo de colaboradores. En Ezeiza tan solo quedaron decenas de cadáveres esparcidos sobre la tierra. Los grupos de poder habían establecido el método que utilizarían para llevar adelante el proyecto político y económico que pretendían para el país: el miedo y la muerte. Vino el 24 de marzo, yo estaba cenando casualmente con mi familia. Llegaron los militares, que hacía 2 días habían estado conmigo allá en Tucumán. Me detuvieron. Hay momentos memorables para mi vida, porque en esa instancia el cuerpo de la infantería de policía de la provincia formó para rendirme los honores mientras me llevaban detenido. Y acá el pueblo argentino tiene que acatar lo que dice el general Perón, si no, no salimos más de este pantano. Tras la llamada masacre de Ezeiza, los acontecimientos se precipitaron. La misma noche del 20 de junio de 1973, Perón pronunció un discurso por cadena nacional dejando en claro su filiación con la derecha y su intención de desalojar a Cámpora del gobierno. Dicen que Galimbert fue a Madrid, y donde estaba Perón, y le dice: pero general, usted había dicho que el futuro era de la juventud. Y Perón le contesta: claro, mijo, pero estamos en el presente, no en el futuro. Tanto la derecha como la izquierda le quería enseñar a Perón que él no era peronista, que los verdaderos peronistas eran ellos. Esto que hoy suena patético y estúpido, sonaba como una posibilidad política en aquel momento. Eso y otra que se llamaba la teoría, que se llamó en la prensa, la teoría del entorno. Era la idea de que López Rega, Isabel Perón y sus secuaces lo tenían rodeado, lo tenían cercado, y por eso incluso se hicieron varias marchas, varias manifestaciones importantes a romper el cerco, como para mostrarle la verdad a ese pobre viejito que estaba ahí imposibilitado de verla. Yo después me pregunté muchos años, y lo pienso todavía hoy, uno tiene que ver con la gente con la que está. Si tus amigos son Jack el Destripador, el hijo de Sam y Zain el Din, y lo más probable es que vos no seas un buen tipo. Mi padre señalaba que no tenía ya sobre el final la capacidad de actuar completamente en consecuencia de eso, ¿no? Y desde mi punto de vista lo que era evidente es que la situación lo iba desbordando él y iba desbordando el gobierno, ¿no es cierto? El 13 de julio de 1973, debilitado en su cargo por la presencia del líder del partido en el país, el presidente de la Nación, Héctor Cámpora, renunció a su cargo. La CGT, Confederación General del Trabajo, y sectores influyentes de la derecha peronista exigieron la candidatura de Juan Domingo Perón a la presidencia de la República. La propuesta tuvo buena recepción entre las fuerzas económicas que vieron en el regreso del gran líder la única posibilidad de desplazar del poder a la izquierda peronista. Y lo cierto es que aunque en Argentina miles de jóvenes militantes habían luchado y muerto por el regreso de Perón al país, en la patria lejana, en la soledad del exilio español, el líder político tenía un solo y fiel servidor, que hasta entonces se había movido entre las sombras: José López Rega. Apodado el Brujo por su afición a los cultos esotéricos de magia y astrología, López Rega se había apoyado en su influencia sobre María Martínez de Perón, Isabel, esposa del general, para convertirse en su hombre de confianza. La imagen que me quedó de López Rega fue la del servidor que venía y nos servía el café, o venía y decía: está Lorenzo Miguel afuera esperando, que espere, decía Perón. El otro venía: está fulano tal afuera, que espere, decía Perón. Hasta que al final le decía: Lópezito, ¿por qué no se deja de jorobar? Yo creo que López Rega era muy útil, era un hombre muy servicial, un hombre que le resolvía problemas. Y el hombre que pierde su capacidad volitiva necesita a alguien tener cerca que le resuelva los problemas. ¿Qué opina usted de la entrevista que mantuvieron el general Perón y el doctor Balbín ayer a la mañana? La unión de los radicales con los peronistas
es la mitad más uno del país, como es Roca actualmente. Nosotros planteamos una fórmula, es que tuviera Perón como presidente y Balbín como vicepresidente, de forma de darle estabilidad democrática a un proceso que ya se veía difícil. La elección del compañero de fórmula de Perón era compleja, porque cualquier elección de un personaje hubiera significado el enojo del otro sector, ¿no? Alguien de la izquierda, alguien de la derecha, y por lo tanto Perón opta por una persona neutra, aparentemente, María Estela Martínez de Perón, pero en realidad está eligiendo a una persona con fuertes vinculaciones con José López Rega, así que en esa elección de la compañía de fórmula también hay una opción por la derecha peronista, instalando con más fuerza todavía a López Rega dentro del círculo áulico de Perón. La elección nacional del 23 de septiembre de 1973 consagró a la fórmula Juan Perón-Isabel Perón con más del 61% de los votos sobre la fórmula radical Ricardo Balbín-Fernando de la Rúa. Durante su tercer mandato, Juan Domingo Perón impulsó como estrategia fundamental de su gobierno la política del pacto social, firmado principalmente por empresarios y sindicalistas. El primer proyecto de presupuesto que manda el justicialismo a las cámaras, que por supuesto fue aprobado, se revertía desde el punto de vista legislativo esa situación que perjudicaba a las inmensas mayorías nacionales. El pacto social era evidentemente un pacto que se mantenía con forces y sobre todo por la figura de Perón. Cuando Perón muere, evidentemente las líneas de la economía empiezan a desmadrarse y evidentemente esto tenía que ver con la crisis del petróleo, que era algo que no podía controlarse desde la economía local. El pacto social podría regular las bases de la economía local, precios y salarios, pero no las internacionales. El 25 de septiembre de 1973, dos días después de las elecciones, en el momento de mayor esperanza en la sociedad, se produjo un hecho que frustraría toda ilusión de un acuerdo político. Al abandonar un edificio en el porteño barrio de Floresta, el secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, fue acribillado a balazos. Los compañeros entraron a esa cuadra, a la casa de al lado que estaba en venta, como una empresa de pintura. Cuando Rucci salió a la puerta, rodeado como iba siempre con toda su patota de custodios, estaba completamente a tiro porque les estaban apuntando de arriba para abajo y además le tiraron una granada. No merecía esa suerte. Lo asesinaron quienes también querían asesinar a Perón y al gobierno y al movimiento peronista. Rucci había dicho que estaba a disposición esa central de trabajadores fundamentalmente de Perón. Y desde esa perspectiva fue un cachetazo para acelerar el poder que representaba Perón. El atentado significó la ruptura definitiva de Montoneros y Perón, que se manifestó públicamente el 1 de mayo de 1974, cuando la juventud peronista se retiró del acto del Día del Trabajo y la Unidad Nacional, dejando la mitad izquierda de la Plaza de Mayo vacía. En este mismo balcón, y con un día luminoso como el de hoy, hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles. No me equivoqué, ni en la apreciación de los días que venían, ni en la calidad de la organización sindical, que a través de 20 años es a estos estúpidos que gritan. Los compañeros ya habían estado en la plaza, enarbolaban esa consigna que expresaba toda nuestra protesta respecto de que el gobierno se estaba desviando de los objetivos que nosotros creía que debía alcanzar. Está lleno de gorilas el gobierno popular, general, y el general Perón se enojó mucho, creo que perdió la compostura y nos insultó. En el momento del discurso, yo estaba en la redacción del diario, estábamos viéndolo por televisión. Y tengo el recuerdo de llamados, había, no sé, por walkie-talkie, jefes montoneros, digamos, que estaban en la plaza,
llamaban por walkie-talkie y no entendían qué pasaba, preguntaban, pero qué está pasando, qué es esto, la gente se quiere ir, y ellos no tenían como la orden, ni habían dado la orden de que la gente se fuera. Y la respuesta de Dardo Cabo fue en ese momento: nuestra orden es permanezcan en la plaza. Y los compañeros nos volvían a decir: no podemos, la gente empuja, la gente nos atropella, rompe los cordones. La respuesta de Dardo fue en ese momento: entonces, compañeros, váyanse de la plaza junto con el pueblo. A comienzos de 1974, el doctor Jorge Tayana, médico personal de Perón, informó a los ministros del gabinete sobre el estado de salud del presidente. Según los estudios realizados, la afección cardíaca que padecía Perón le permitiría vivir a lo sumo 6 meses más. Presente en la reunión, López Rega desestimó el pronóstico de Tayana, asegurando que la salud del general era perfecta. El 12 de junio de 1974, Juan Domingo Perón pronunció su último discurso. Tenía 78 años y estaba gravemente enfermo. En el balcón de la Casa de Gobierno, junto al anciano líder, López Rega aplaudía, presagiando un futuro oscuro para el pueblo argentino. Perón tuvo conciencia que se moría y mantuvo su conciencia prácticamente hasta que se murió. Pero él tenía noción de que se iba agotando y que no se recuperaba. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Me tocó a mí la oportunidad de despedirlo en nombre de distintas expresiones políticas argentinas. ¿Qué dije entonces? Algunas palabras, es verdad. Pero dije una que tenía un profundo significado, salía del fondo de mi alma, de la verdad de mis sentimientos. Este viejo adversario despide un amigo. Lo más impresionante de todo ese periodo es la sensación a la muerte, pero lo que transmite la sociedad, particularmente el pueblo, ¿no? Que es una sensación de indefensión bestial, que fue terriblemente anticipatorio de la catástrofe que venía, porque el mensaje era: ahora estamos indefensos. Se perdió el rumbo, no hubo conducción del Estado, la señora Isabel Martínez no estaba de Perón, no estaba preparada para este menester tan difícil, en un momento tan duro en la República Argentina. Se genera una situación muy, muy difícil. Esos sectores que mientras Perón gobernaba, respetaban la investidura presidencial, ya deciden ser los que influyan más en ese poder. Estábamos todos en Olivos. Yo caminaba por la casa y de repente se abre una puerta y veo un grupo grande de militares uniformados que estaban como discurriendo. Me llaman y uno de ellos me pregunta: y dígame, Cafiero, ¿cómo sigue esta historia? Yo le contesto: mire, como lo marca la Constitución, va a asumir la vicepresidente de la Nación. Usted no puede creer eso, me dice. ¿Cómo me dice eso, general? Bueno, si usted lo cree, es un ingenuo. La muerte de Juan Domingo Perón, ocurrida a las 13:15 del 1 de julio de 1974, generó una ausencia de autoridad en la sociedad argentina. La imagen de los militares de apenas un año antes, dejando el poder a Cámpora, huyendo a los cuarteles a recluirse del repudio de la gente, comenzó a desdibujarse vertiginosamente. Mientras millones de argentinos lloraban la desaparición de su líder, Isabel Perón, vicepresidenta de la Nación, se quedaba con el gobierno.
y López Rega con el poder. Era un hombre claramente de la derecha, un hombre con vínculos con la logia Propaganda II, con sede en Roma, muy vinculada al Vaticano y a la mafia financiera del Vaticano. Vínculos muy fuertes con el almirante Massera, que también era miembro de la misma logia, que ya en aquel momento era jefe de la Armada. De manera tal que en el gobierno de Isabel, López Rega es el hombre fuerte, es el poder. En pocos meses el gobierno de Isabel clausuró diarios y revistas, intervino canales de televisión y universidades, ejerció la censura, persiguió y asesinó a opositores y detractores, confeccionó listas de crímenes masivos o selectivos, cadáveres carbonizados, locales partidarios ametrallados, bombas en los domicilios de líderes opositores. La AAA, Alianza Anticomunista Argentina, organización parapolicial que operaba bajo el mando del ministro de Bienestar Social, José López Rega, ejecutaba las operaciones que perseguían a detractores del gobierno y dirigentes sociales. Solo en Córdoba, en el 73-76, hubo más desaparecidos que toda la dictadura del 66 al 73. Hubo 60 desaparecidos en Córdoba y 58 ahí, por lo menos denunciados durante la primera dictadura. Y el principal responsable era el comisario Villar, que va a morir asesinado en un atentado, y López Rega, que era evidentemente el hombre que manejaba esa organización. Los llamados comandos de la muerte utilizaban cuadros militares formados en los campos de entrenamiento de la CIA. Llevaban armas de guerra y se movían en autos americanos de color verde sin patente, que se perdían en dependencias del ministerio. Era muy fuerte, yo tenía en aquel entonces 17 años y me acuerdo que trabajaba en un local que quedaba en Callao y Quintana, una zona muy oligarca de Buenos Aires. Llamé por teléfono para ver si iba a trabajar, me dijeron, hoy más que nunca trabajamos. Y cuando llegué estaban brindando con champán, ¿no? A mediados de 1974, la crisis social y política continuaba su marcha y las organizaciones sociales y la guerrilla extremaban su lucha. Los reclamos populares y la alta participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno, el 50%, la más alta a nivel mundial del capitalismo de aquel entonces, preocupaban empresarios locales e internacionales. A poco de asumir la presidencia de la Nación, Isabel Perón anunció la creación de una policía industrial que mantendría el orden en las fábricas. Pero los intentos del gobierno por erradicar las conducciones gremiales combativas no tuvieron éxito. Y como tantas otras veces a lo largo de la historia, las Fuerzas Armadas se presentaban como la mejor opción para garantizar los intereses de la oligarquía argentina. Cuando decidieron este golpe, yo creo que de alguna manera dijeron, vamos a hacer una solución final, una solución radical y definitiva. Vamos a reventar las estructuras sindicales de forma tal que no nos jodan nunca más. Hay toda una etapa de la historia argentina que va desde el 6 de septiembre de 1930 al 3 de diciembre de 1990, que está asignada por la presión militar sobre la política, sobre las instituciones políticas, ¿cierto? Durante ese tiempo hubo un intento de golpe de Estado, consumado o no, cada 2 años y 4 meses. Mire, usted a mí no me grita, ¿eh? No, señor, grita. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Queremos imparcialidad política. Lo ha transmitido el ministro del Interior. Esta es la clave de la provincia, señor. Quiere dialogar, dé oportunidad para que el otro hable también. No hay que imponer de fe por su señor. En 1930, el general José Félix Uriburu inauguró la costumbre de interrumpir gobiernos populares. Durante más de 40 años, la oligarquía nacional y las potencias extranjeras se sirvieron del fraude y de los golpes militares para cuidar sus intereses. El gobierno de Isabel Perón comenzó a negociar con las Fuerzas Armadas. El hombre que actuaba como intermediario era un militar estrechamente vinculado tanto con el líder sindical, Lorenzo Miguel, como con Isabel y López Rega. El comandante en jefe de la Armada, almirante Emilio Eduardo Massera. Trabajamos como simples argentinos, tanto de un lado como de otro, y es para nosotros un motivo de orgullo de contar con la colaboración de hombres de tan valiosa experiencia como es el almirante Massera y los señores de la Armada. Mi felicitación. Gracias a usted. Un gran ambicioso, un hombre sumamente inteligente, y que también le hizo un gran daño al
a lo que fue gobierno militar. Creó una fábrica de submarinos llamada Domecq García. Domecq García fue el creador de la Liga Patriótica, una organización terrorista que operó en Argentina en la década del 10 contra obreros de la Semana Trágica, y él le puso ese nombre a la fábrica de submarinos, que costó alrededor de 4.000 millones de dólares, y no se produjo nunca un submarino de esa fábrica, de manera tal que eso fue un robo que pasó a engrosar las arcas de del Almirantazgo Nacional y del propio Massera, ¿no? Desde septiembre de 1955, tras el derrocamiento del presidente Perón y la asunción de la llamada Revolución Libertadora, los enfrentamientos armados entre peronistas y militares se habían expandido cada día más. El general Perón había partido al exilio y el gobierno militar intervenido sindicatos y atacado locales obreros. La respuesta a la dictadura no se había hecho esperar. Desde los sindicatos, las fábricas y los barrios obreros, se había organizado la resistencia peronista, surgiendo los primeros grupos armados que actuaron en la clandestinidad. Durante los 18 años de proscripción, la resistencia había generado diversas manifestaciones populares, entre las que se encontraba la juventud peronista y su brazo armado, Montoneros. Hay sectores de izquierda que se acercan al peronismo a fines de los 60, básicamente con esta idea, con este silogismo de, bueno, nosotros queremos hacer la revolución, para hacer la revolución se necesita estar cerca del pueblo, el pueblo es peronista, hagámonos peronistas. Pero la derecha siempre había estado, y el propio Perón, digo, nunca había sido, pese a sus breves devaneos, un discípulo de Lenin. Yo he dicho siempre que Montoneros fue la más alta expresión organizativa, ideológica, del peronismo en la resistencia. Un poco lo que da el origen público de Montoneros, o sea, es la Operación Aramburu, con la cual Montoneros aparece públicamente, es exactamente en el año 69. López Rega era un blanco obvio para Montoneros, y de hecho había preparado dos operativos para matar a López Rega, que era una bomba debajo del pavimento por donde pasaba el auto todos los días de Olivos a la residencia. Y el problema grave, por eso no se hizo la operación, fue que López Rega usaba de escudo humano a Isabel. Y por supuesto que Montoneros no podía matar a la mujer de Perón y no podía matar a la presidenta, porque ahí sí que se hubiera complicado muchísimo la cosa. A mediados de 1974, el Senado argentino aprobó la ley antisubversiva, que prohibía el accionar de la guerrilla, pero también la toma de fábricas y huelgas en todo el territorio nacional. Ante el creciente poder militar de la AAA y sus acciones represivas, las organizaciones sociales armadas se reorganizaron para fortalecer su lucha. El 6 de septiembre de 1974, Montoneros anunció su paso a la clandestinidad, sumándose así a la lucha de otras organizaciones armadas de izquierda no peronista. Según la dirigencia de la organización, el gobierno había abandonado el contenido popular y revolucionario del peronismo. Empezamos a acostumbrarnos a andar con una pistola en la cintura. Empezamos a acostumbrarnos a tener una pastilla de cianuro, una metida acá, otra metida en el cinto, otra en la botamanga del pantalón, para que si caíamos, el gusto de morir nos lo diéramos por nuestra propia voluntad y no le diéramos al enemigo la posibilidad ni siquiera de que nos venciera provocándonos la muerte. De última terminamos pisando el palito y haciéndole el juego al enemigo, al clandestinizar las estructuras políticos-sociales. De hecho, se restringió nuestra capacidad de movilización y eso fue notorio. Hay testimonios directos de adentro de los servicios que te dicen que Firmenich era un agente doble. Hay otros que dicen que Gorrerán Merlo en el ERP también era un agente doble. Con lo del secuestro de Born, lo presentan en una conferencia de prensa en una casa que era una casa operativa de la CIDE. ¿Cómo Montoneros tenía una casa operativa de la CIDE? ¿De dónde la sacaron? Esto quiere decir que el Estado o algún sector del Estado estaba al tanto de lo que estaba pasando.
O sea, lo promovía en silencio, porque tampoco hacía nada para que no pasara. Aunque López Rega negociaba con los sindicalistas, con los militares y con el poder económico, su liderazgo comenzaba a ser cuestionado. El 1 de diciembre de 1974, en la capital de la provincia de Tucumán, Humberto Viola, oficial de inteligencia del ejército, fue asesinado frente a su familia. Al día siguiente, Isabel Perón firmó el decreto 261, que autorizaba al ejército a avanzar sobre la provincia de Tucumán, donde se encontraba uno de los focos más importantes del ejército revolucionario del pueblo. Entre las 6 y las 7 de la mañana del 9 de febrero de 1975, más de 1.500 soldados fueron desplegados en el monte Tucumano, dando inicio al llamado Operativo Independencia. Muchas veces la prensa habla como que los militares existieron para combatir la guerrilla, cuando en realidad es la guerrilla la que surgió contra las arbitrariedades de las dictaduras militares. El primer acto político que realiza el PRT, que es el partido que después funda el RP, fue ir a las elecciones en la provincia de Tucumán en marzo del 65, en unas elecciones legislativas durante el gobierno de Illia. Y después de todos esos intentos realmente pacíficos a los que la dictadura respondió con la tortura generalizada, la prisión arbitraria y estos crímenes, recién de eso, en julio del 70, nosotros llegamos a la convicción de que había que resistir con las armas y ahí fue que se fundó el Ejército Revolucionario del Pueblo, ¿cierto? Personalmente viví el drama de aquellos años y recuerdo que más de una noche tuve que levantarme con mi pistola o con mi fal en pijama porque estaba siendo atacado el barrio militar. No lo voy a olvidar. Acá hay algo que se oculta. Las dos organizaciones importantes que fueron el ERP y Montoneros tenían aproximadamente 5.000 combatientes activos. Pero atrás de ellos, y hay una relación, se llegan a los 28.000 que conforman toda la organización, porque el apoyo logístico era muy importante. La guerrilla nunca fue numerosa, o sea, acá no había 50.000 tipos armados. Hubieran ganado si había 50.000 tipos armados. Acá el ERP eran 3.000, 4.000 personas y los Montoneros 12.000, 15.000 como mucho. A Montoneros en general era el fenómeno inverso, le sobraba gente y le faltaba armas. El problema no eran las armas, el problema es quién empuña las armas. Éramos 5.387 militantes, que eso cada militante tenía que tener una, por lo menos cinco activistas, digamos, con los cuales tuviera relación, quienes a su vez tenían que tener otros 5, o sea, lo que implicaba una periferia organizada de más de 100.000 personas. Nunca estuvieron en capacidad de ser una amenaza real a la Fuerza Armada de la República Argentina. Su primer intento de armar una guerrilla rural en la zona de Tucumán no duró casi nada, fueron realmente aniquilados en poco tiempo. A las 4 de la mañana del 20 de marzo de 1975, en la localidad de Villa Constitución, en la provincia argentina de Santa Fe, 4.000 efectivos del ejército reprimieron un multitudinario reclamo obrero en diversas plantas siderúrgicas de la región. Villa Constitución paralizó la ciudad por una marcha pidiendo elecciones democráticas del gremio. Y fue un ejemplo de democracia sindical, digamos, porque esta era una lista disidente de la UOM Nacional que lleva adelante un paro heroico de más de 50 días y esto no es tolerado por la UOM Nacional, por la AAA, por el gobierno y por el ejército, que envía una fuerza represiva impresionante de más de 500 personas. Ahí hay torturados, hay desaparecidos y es uno de los primeros campos de concentración de la Argentina previos a la dictadura, inclusive durante el gobierno de Isabel. Tras el accionar represivo, el presidente de Asíndar, José Alfredo Martínez de Hoz, nieto del fundador de la sociedad rural e integrante del directorio de numerosas compañías norteamericanas, se dedicó a enviar telegramas de despido a infinidad de trabajadores, entre los que se encontraban muertos y detenidos. La huelga había durado 59 días. La única seccional sindical que enfrentaba a Lorenzo Miguel había sido disciplinada con sangre. Esa tarde,
Yo volvía en el subte a la casa de unos primos donde estaba viviendo y vi que en el asiento de al lado, el tipo que iba leyendo uno de esos diarios populares ingleses, amarillos, no sé si era The Sun o el Daily Mirror, no me acuerdo, y el título, estaba leyendo un título en una página interior que era algo así como "Los militares echaron a la puta". Y yo lo miré, me llamó la atención por lo florido de la frase, pero no pensé que eso, no me di cuenta de que eso refería a nada que yo conociera. Pero el tipo, cuando se bajó, hizo algo que hacían mucho, por lo menos en ese momento, los ingleses, dejó el diario ahí. Entonces yo lo agarré y me busqué esa noticia que me había llamado la atención, y ahí vi que los militares eran Videla y compañía, y la puta era Isabel Martínez de Perón, y que había habido un golpe de Estado en la Argentina. Desde fines de los años 60, la creciente radicalización política de diversos sectores de la población había alcanzado también a amplios sectores del mundo católico. A pesar de los intentos de la Iglesia por detener este proceso, diversos movimientos habían orientado su accionar en función de las reivindicaciones de los sectores populares, alcanzando su máxima expresión en 1968 con la creación del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Pero a mediados de los años 70, el grado de radicalización alcanzado por estos sectores del catolicismo argentino, concentrados en la figura del padre Carlos Mujica, constituía una preocupación de primer orden para la jerarquía eclesiástica. Si las Fuerzas Armadas recuperaban el poder, la Iglesia volvería a ocupar su lugar de privilegio. Mujica se enrola fuertemente con el sector más progresista del peronismo. Es un hombre, un cristiano de ley, digamos, que trata de seguir las enseñanzas de Jesús. Y ahí la AAA manda un comando. Cuando él salía de dar misa, lo balean y a las pocas horas muere en un hospital. La Iglesia estuvo íntimamente metida en el terrorismo, como que también estuvo con el poder, pero que sabían lo que ocurría y que hubo hombres de la Iglesia que estuvieron en el terrorismo, pero no les quepa la menor duda. Lo que nosotros sabíamos es que había una predominancia de los sectores de la jerarquía más reaccionarios que estaban a favor del golpe y que bendijeron, digamos, las armas de los militares y las picanas de los torturadores. El 7 de abril de 1975, los comandantes de las tres armas militares celebraron un almuerzo, imponiendo una práctica que con el tiempo se convertiría en costumbre. Los militares comenzaban a unir sus fuerzas para enfrentar a la subversión y daban inicio a los rumores de un posible golpe de Estado. Acorralado por el creciente poder de las Fuerzas Armadas, López Rega se propuso controlar la situación. En mayo de 1975, la presidenta de la Nación, Isabel Perón, dispuso el pase a retiro del comandante del ejército, general Elvio Leandro Anaya, portavoz de las críticas sobre el incremento de la guerrilla, la marcha de la economía y la desobediencia obrera. En su lugar asumió el teniente general Alberto Numa Laplane. La aceptación del cargo evidenció la oposición interna del ejército a que sus hombres participasen del gobierno civil. Entre las figuras más críticas a la designación de Laplane se encontraba un general perteneciente al sector liberal del ejército, Jorge Rafael Videla. Videla se encontró con una encerrona. Tenía que ser él porque no había otro. ¿Quiénes lo dijeron? Los de las promociones que estaban alrededor de él. ¿Por qué? Era el hombre impecable. Nadie le va a encontrar una mancha a Videla. Cuando dicen que es un genocida, da risa, porque Videla es un hombre que va todos los días a misa, desde siempre. Un hombre que yo creo que nunca mató un pollo. Acá no hay inocentes en la Fuerza Armada. Cada uno tenía una zona de influencia, un área o una subárea, y dentro de ella ocurrían las barbaridades que estamos enunciando y que ahora espero que sean juzgadas, que no quede uno solo sin juzgar, porque nadie puede tener impunidad en estas cosas para evitar que se vuelvan a repetir algún día. Uno no sabe qué puede pasar, ¿verdad? Mientras negociaba acuerdos que lo mantenían en el poder, López Rega lidiaba con una situación social que cotidianamente expresaba su descontento. El 31 de mayo de 1975, sobrepasado por los incesantes reclamos salariales,
el ministro de Economía Gómez Morales renunció a su cargo. En su lugar, Isabel Perón designó a un hombre fuertemente vinculado a López Rega, Celestino Rodrigo. Yo voy a hablar por Radio Televisión. Seguramente 8:30, una hora que sea la correcta para que un pueblo pueda saber quién es este humilde ingeniero Celestino Rodrigo que hoy carga al pueblo argentino con una tarea tan intensa al cual nunca se creyó acreedor. El 2 de junio, a solo 2 días de asumir el cargo, el ministro de Economía adoptó un violento plan de ajuste que pasaría a la historia como el Rodrigazo. La respuesta de los trabajadores no se hizo esperar. Miles de obreros del cordón industrial tomaron las fábricas ignorando el poder de las conducciones sindicales burocráticas, produciendo una de las huelgas más efectivas de la historia argentina. El 5 de julio de 1975, obligada por los hechos, la CGT declaró un paro nacional. Era la primera vez en la historia argentina que los trabajadores declaraban una huelga general contra un gobierno peronista. Atrapado en las redes de sus propias alianzas, el 11 de julio de 1975, sin apoyo de los sindicatos, ni de los militares, ni de la sociedad, López Rega abandonó el gobierno. Una semana más tarde partió en el avión presidencial, con rango de embajador extraordinario. El poder del brujo sobre la sociedad argentina había terminado. Que en el equipo de Rodrigo, que uno lo puede evaluar históricamente como el ensayo del equipo Martínez de Hoz, ahí están presentes figuras como Ricardo Zin, hombre clave del equipo Martínez de Hoz, y Pedro Pou, hombre que también va a estar con Martínez de Hoz y luego en el gobierno de Menem en los 90. Desde comienzos de los años 70, Estados Unidos promulgaba la doctrina de la seguridad nacional, que amparaba dictaduras para frenar el peligro comunista y la consolidación de los reclamos sociales en América Latina. La sangrienta dictadura de Pinochet, instaurada en Chile el 11 de septiembre de 1973, con el asesinato de Salvador Allende, era ejemplo de la política impuesta por el Departamento de Estado norteamericano. A mediados de la década, el gobierno de Isabel Perón era el único gobierno democrático del continente que permanecía en pie. En medio de un país dominado por la inflación, el desempleo, la corrupción y la violencia política, el descontento social y la lucha de intereses ponían en jaque al gobierno nacional. Las grandes potencias advirtieron ya en el siglo XIX, a su principio, que mantener las colonias no era conveniente económicamente. Había que seguir dominándolas de otra manera. Y ahí empezó un proceso que terminó con esta política económica neocolonizadora. Estados Unidos, yo no me acuerdo qué presidente de Estados Unidos había dicho eso, que no tiene aliados permanentes, tiene intereses permanentes. O sea que vos no podés explicar solo desde los nombres la conducta de Estados Unidos en el exterior. La te podés explicar desde lo que a ellos les conviene en ese momento. Hubo un comando, o hay todavía hoy, un comando en Estados Unidos con base en Miami, entre Miami y Panamá, que manejó la región en aquel momento y que fue llevando a cabo apoyo logístico para cada uno de esos golpes, digamos. A las Fuerzas Armadas se las llevaba a lugares como la zona del Canal de Panamá a tomar cursos donde no se les enseñaba el arte de la guerra o el arte de la conducción de tropas. Se les enseñaba el arte del interrogatorio, el arte de la tortura, el arte de sacar información a los prisioneros, donde la maestría se lograba en Taiwán, donde el arte secular chino de torturar personas con esa fineza hacía que los grandes torturadores obtuvieran ahí grandes grados de su maestría. Tras la salida de López Rega, el sindicalista metalúrgico Lorenzo Miguel comenzó a participar más activamente del gobierno de Isabel. El 11 de agosto de 1975, a instancias de la cúpula sindical, el gobierno nacional realizó cambios en el gabinete presidencial. Antonio Cafiero asumió como ministro de Economía y Carlos Rucauf lo hizo en la cartera de Trabajo. Pero fue la designación de un militar como ministro de Defensa, coronel Vicente Damasco, lo que desencadenó una nueva crisis institucional. El 27 de agosto de 1975 se produjo un golpe interno en el poder castrense. El generalato desconoció la autoridad del comandante en jefe, general Laplane, históricamente vinculado al peronismo, a quien cuestionaban la participación militar en el gobierno civil.
Tras 12 días de incertidumbre, frente al peligro de una ruptura institucional, Isabel Perón cedió y los militares lograron encumbrar a Jorge Rafael Videla en el cargo de comandante en jefe del ejército. La primera derrota concreta del poder político frente al militar desde la restitución de la democracia se había consumado. Tenía una revista que se llamaba Extra, y en la revista la redacción estaba compuesta por terroristas de Montoneros y terroristas del ERP. Entonces me decía, ¿usted sabía? Yo no. Entonces lo llamé al jefe de redacción, que era Miguel Bonazo, y le dije, ¿qué pasa, Miguel? Me dice, no, dice que tenemos posiciones tomadas, y yo paso a la clandestinidad. Y yo, en esta idiotez que tengo ingenua, dije, ¿se va a la clandestinidad? ¿Qué revista es esa? Cualquier revolución o cualquier cambio político profundo requiere de dos condiciones, que es la unidad de las fuerzas revolucionarias y la división de las élites dominantes, digamos. A partir del 73 yo creo, en ese sentido, que se dio el proceso inverso. Nos dividimos las fuerzas revolucionarias y se unieron las élites dominantes. No solo recibimos golpes militares, sobre todo recibimos el golpe de nuestro aislamiento respecto al movimiento de masas al cual queríamos insertarnos, ¿no? Y eso fue lo definitorio, porque la gente no entendía realmente nada de lo que estábamos haciendo. Yo estuve con el jefe del ERP y fue una reunión en la que dimos mil vueltas antes de llegar totalmente desorientado a una casa en el Gran Buenos Aires, y yo le dije, esta metodología no conduce a ningún lado, es un desastre total esto de matar militares en un momento así, ¿por qué no cambian y se lanzan a una actividad cívica que van a tener mucho acompañamiento? Y él se sonrió y me dijo que no podía, que era tarde. Las formaciones guerrilleras habían declarado su guerra al gobierno constitucional y no podíamos enfrentar esta agresión a los poderes constitucionales simplemente con las fuerzas policiales. Se hizo necesario reclamar el apoyo de las Fuerzas Armadas. El 16 de octubre de 1975, ítalo-argentino Luder, presidente provisional de la Nación bajo licencia de Isabel Perón por enfermedad, dio a conocer una serie de decretos que otorgaban a los comandantes de las Fuerzas Armadas el poder total del accionar represivo. El decreto 2772 establecía el aniquilamiento del accionar subversivo en todo el país y en todos los ámbitos. El ejército tomaba así la responsabilidad de combatir la guerrilla y el gobierno le otorgaba las armas legales para hacerlo. Se dictó ese decreto, que no dice aniquilar a los subversivos, dice aniquilar la subversión, que es una frase militar y que está referida al hecho de desarmarla, no de la aniquilación de los subversivos. Pasaron los comandantes saliendo del despacho en aquella época de Isabel Martínez. Recuerdo muy en claro cuando me saludó el general Videla y me dice, lo felicito por lo que está haciendo por la República Argentina. Está en el diccionario, para el que no lo entienda, aniquilamiento, que quiere decir aniquilar, destruir, destrozar. Entonces empezó a haber mucho más presos, mucho más persecución. En las universidades un control espantoso, en los sindicatos también. Cada vez se fue asentando hasta que vino el golpe, ¿no? Para lograr contundencia en sus decisiones políticas, las Fuerzas Armadas necesitaban mayor cohesión interna. Si bien Massera y Videla apoyaban el golpe de Estado, el brigadier Héctor Faustario, jefe de la Fuerza Aérea, no compartía la metodología a implementarse. El 18 de diciembre de 1975, el brigadier Jesús Capellini, representante de la facción ultranacionalista de la Fuerza Aérea, encabezó una sublevación militar desde la base aérea de Morón.
la señora de Perón tenía muchos temores, mucho miedo. Y a la mañana siguiente, cuando llegó el momento de que la señora se dirigiera a la Casa Rosada, empezaron a sobrevolar la Quinta de Olivos aviones de los que se habían levantado. Y era increíble porque uno veía a los aviones Mentor de la Fuerza Aérea sobrevolando la Plaza de Mayo o el Aeroparque y la gente comía choripanes en los carritos. O sea, todo pasaba a la vez. Todo el mundo sabía que iba a haber un golpe. Intentaron con Capellini en la primera experiencia. Fue probar cuál iba a ser la reacción, y la reacción del pueblo fue salir a la calle, protestar, pero paro, era muy sin convencimiento porque no se confiaba en Isabel o en el gobierno que había tenido a López Rega y a Rodrigo. Tras varios días de negociación, los complotados finalmente consiguieron ubicar a un general golpista como jefe de la fuerza. El elegido era un hombre históricamente vinculado a los movimientos militares desestabilizadores, el brigadier Orlando Ramón Agosti. La futura junta militar estaba conformada. Era un hombre de bajo perfil. La participación en la Fuerza Aérea, la represión fue menor que las otras fuerzas, pero también importante en cuanto a traslados de detenidos, vuelos de la muerte y todo ese tipo de cosas. El comandante general de la Fuerza Aérea, brigadier Orlando R. Agosti, ha resuelto encarar el operativo de represión contra el grupo rebelde. Las consecuencias de este hecho serán responsabilidad exclusiva de los jefes sublevados. Pues yo me iba a acostar y vinieron mis hijos y dije, mamá, ¿qué vas a hacer? Dice, la cosa viene mal, está bravo, está cada vez más bravo. Vamos a tomar unos mates, vieja, bueno, empecé a tomar mate con ellos, me empezaron a decir que iba a haber como Chile, que iba a haber un golpe, que se presagiaba algo malo. Al rato cayeron unos amigos de mis hijos, nos pusimos a conversar, mi marido se acostó, y bueno, y hasta que salió el comunicado. Y discutíamos mucho, porque yo decía, no, pero no se pongan, y los chicos estaban muy mal. Y mi hijo mayor me decía, no, mami, es que esto es grave, grave. Yo decía, pero no va a ser tan grave, querido, ¿cómo puede? No, vas a ver, dice que no vamos a tener ninguna libertad. Bueno, ya había estado de sitio, ya no sé. Entonces me iban explicando, ¿no?, todas las cosas graves, sin pensar tampoco ellos que iba a ser como fue. ¿Algo le han comentado sobre lo que aconteció aquí hoy? No, la verdad no sé, yo no sé nada. Nosotros venimos esta mañana, no sé nada. Creo que sí. Pero los obreros de Petroquímica, ¿les dijeron eso? Sí, yo llevaba arma y todo, no sé, la verdad no sé. A finales de 1975, el conjunto de las organizaciones revolucionarias estaban políticamente derrotadas. A pesar del crecimiento de sus cuadros, la sofisticación de su equipamiento y su madurez estratégica, en pocos años las organizaciones armadas se habían aislado y provocado el rechazo social, paso previo al aniquilamiento militar. En diciembre de 1975 faltaban 10 meses para las elecciones presidenciales. Sin embargo, las Fuerzas Armadas afirmaban que ningún partido político podía contener la cantidad de estallidos sociales que se producían día a día en la Argentina. Alertados de que el golpe de Estado estaba en marcha, los líderes del ERP decidieron un movimiento desesperado. Quedamos nosotros en una lucha de aparato a aparato contra el enemigo. Y perdimos gran parte, no sería el respaldo, sino de la forma de apoyo. Para graficarlo de alguna manera, si nosotros antes íbamos a una casa y uno notaba que la gente quería que uno se quedara y seguir conversando, ahí ya notaba que la gente se sentía más tranquila si uno se iba, ¿no? Y había una suerte de ensoberbecimiento, de omnipotencia, que nos impedía percibir cuáles eran los errores que estábamos cometiendo. El 23 de diciembre de 1975, víspera de Nochebuena, 250 guerrilleros y una fuerza de asalto de un centenar de cuadros militares asaltaron el depósito militar del batallón de arsenales del ejército Domingo Viejo Bueno, de Monte Chingolo. El ataque terrorista más grande de la historia de la lucha armada argentina tenía como objetivo 13 toneladas de armamento que serían utilizadas en la guerrilla rural. Pero infiltrados por la inteligencia militar, los guerrilleros fueron emboscados. El comienzo del fin para el ERP y el conjunto de la guerrilla argentina. Yo sabía que se iba a hacer, yo en ese momento estaba en la guerrilla en Tucumán. Vengo ahí, voy, lo veo a Robbie, bueno, y a los compañeros ahí, al Gringo Mena. Y ya ellos estaban
bueno, tenían la seguridad de que el ejército estaba en conocimiento de que se iba a realizar la acción. Y no obstante eso, se había decidido seguir adelante. Entonces ahí se empieza a analizar hasta que se llega a la conclusión y se lo detiene a un infiltrado de apellido Rañer, el oso le decían, y bueno, se lo interroga, confiesa, en fin, y después se lo fusila, ¿cierto? La guerrilla estaba muy filtrada, o sea que estaba, desde que empezó con el EGP en el 64 hasta que terminó, siempre estuvo filtrada. El problema es que aún infiltraciones relativamente de un nivel escaso tienen consecuencias destructivas profundísimas en una organización que vive en la más profunda de la conspiración y de la clandestinidad, ¿no? Esa es la realidad. Al día siguiente del ataque al depósito militar de Monte Chingolo, desde los montes tucumanos donde el ejército peleaba el accionar subversivo, el general Videla lanzó la proclama golpista. Tres días más tarde, los comandantes enviaron al vicario, el señor Tortolo, a pedirle la renuncia a Isabel. El golpe era inminente. Aunque ya la guerrilla no existía prácticamente en el monte tucumano, estos hacían ver que seguían ahí peleando, toda una payasada típica de estos personajes. Y da un discurso en el Videla, donde dice que al gobierno le quedan 90 días para rectificar el rumbo, amenazando con el golpe, evidentemente, y la fecha era el 24 de marzo. Sabían quienes decían que no iba a pasar nada, entre los que se enrolaba el ministro de ESA, mi amigo, mi gran compañero, Lorenzo Miguel, de la Unión Obrera Metalúrgica, los dirigentes obreros, y algunos de nosotros que estábamos convencidos que el golpe de Estado es inminente. Cuando yo renuncio al Ministerio de Economía, y Carlos Rucauf renuncia al Ministerio de Trabajo, lo vamos a ver juntos a la Presidenta y le decimos: señora, acá lo que hay que elegir es en la forma en que vamos a caer, porque caer, caemos. Es muy difícil vaticinar lo que habrá de venir en el futuro argentino. La gran responsabilidad la tiene el gobierno, un gobierno con el que no hemos sido ni somos aliados. Y recuerdo que desde una alta tribuna militar, un teniente general sostuvo no hace mucho que cada vez que los militares toman el poder en la Argentina, resulta que no solucionan ningún problema y agravan los existentes. El 16 de febrero de 1976, un paro empresarial en reclamo de un mayor orden social y de una economía favorable a sus intereses detuvo el movimiento en todo el país. Por entonces, en los círculos de información, se sabía que desde hacía meses se sucedían infinidad de reuniones entre militares y representantes de los diversos sectores del poder económico, integrantes del denominado Grupo Perrió, entre los que se destacaba José Alfredo Martínez de Hoz, triunfador de Villa Constitución. Empresarios, diplomáticos, economistas, miembros del Jockey Club y la sociedad rural, servicios de inteligencia y representantes de instituciones tradicionales, acordaban en la necesidad de acabar ideológica y materialmente con la estructura social heredada del peronismo. Lo que cuenta el doctor Martínez de Hoz es que las reuniones para preparar el golpe comenzaron a comienzos del año 75, en su estancia de Cobo, donde iban los miembros de las Fuerzas Armadas, y se iba perfilando de alguna manera el plan económico, el plan social que iba a tener la dictadura y el plan cultural también. El 75% de los ejecutivos de los funcionarios del gobierno del 76 eran ejecutivos de los grandes grupos y empresas económicas. Son ellos los grandes promotores y beneficiarios de ese golpe militar. Todos esos especulaban porque eran los dueños del poder, eran los dueños de la riqueza de la nación, y ellos entonces hacían una distribución del ingreso público de la manera que más convenía a sus intereses particulares, asociados y de familia. El golpe, si uno lo ve hoy en perspectiva, fue un tradicional golpe argentino, porque lo dieron los militares en nombre del nacionalismo y terminaron gobernando los liberales, que fue lo que pasó a los militares siempre. A principios de 1976, más de 500 personas habían sido asesinadas por razones políticas.
La economía argentina estaba fuera de control y la dirigencia gremial no lograba contener las protestas salariales que estallaban en todo el país. La mayor parte de la prensa argentina sobreexponía la realidad que minaba día a día la gobernabilidad de Isabel y acompañaba la gestación de la intervención militar. Estaba haciendo Tiempo Nuevo y esa noche dije por televisión, en lo que era mi sermón o editorial, señora, ¿por qué no nos libera de usted y se libera usted de nosotros? En medio de todo esto, yo no moví un dedo para voltear un gobierno porque ya estábamos acostumbrados, pero los gobiernos que se volteaban venían otros que eran peores. Un día teníamos que quedar con algo en la mano, ¿no? Mientras Buenos Aires se poblaba de reporteros que aguardaban el desenlace de los hechos, en oficinas del ejército el general Roberto Eduardo Viola redactaba secretamente el plan de batalla. Las coordenadas de la operación eran las siguientes. Habría un día D y una hora H, aunque no serían revelados hasta último momento. Al llegar la hora H del día D, las tropas se desplazarían a escuelas, universidades, hospitales, edificios de prensa, sedes partidarias y dependencias públicas como ser la Casa de Gobierno y el Congreso de la Nación. Todo movimiento de tropas sería encubierto bajo la apariencia de la lucha antiterrorista. El plan establecía prioridades de captura. En primera instancia figuraban guerrilleros, políticos, sindicalistas combativos, economistas y periodistas, que serían apresados por fuerzas militares. En un nivel inferior figuraban los colaboradores y los simpatizantes de las agrupaciones guerrilleras y sindicales que serían arrestados por fuerzas policiales. Por último, se establecía que la primera fase del plan sería la detención de Isabel Perón. Los enemigos son los indecentes y los marxistas. El plan de batalla del 24 de marzo de 76 fue elaborado por el general Cardoso y el general Viola y era un plan muy minucioso, donde inclusive se contemplaba el secuestro de niños, el robo de bienes, el enemigo dejaba de ser un ser humano, simplemente se transformaba en una pieza, en un botín de guerra, él, sus propiedades, sus familias. Y esto se puso en marcha a partir del 24 de marzo con una enorme eficacia. El gobierno entregaba cada día más poder a las Fuerzas Armadas. La clase política no lograba un acuerdo para detener el inminente golpe de Estado. Y la mayoría de la población comenzaba a recibir la irrupción militar como un factor de tranquilidad y seguridad. Yo más tengo un recuerdo de alguien, esto creo que es la primera vez que lo voy a contar, alguien que me dijo que la había visto al general Videla, le dijo, ¿y cuándo la van a echar a la señora Perón? Y el general Videla dijo, mire, no sé cuándo, pero no se apure porque usted no sabe lo que somos los militares gobernando. A las 7:45 del 15 de marzo de 1976, un artefacto explosivo detonó en el interior de un vehículo ubicado en el estacionamiento del edificio Libertador, sede del comando en jefe del ejército. El atentado buscaba terminar con la vida de Jorge Rafael Videla, quien, como aún no había ingresado al vehículo, resultó indemne. El problema para los militares era una cuestión de tiempo, porque en octubre del 76 iba a haber elecciones y se estaba conformando un frente opositor de centro-izquierda muy importante, donde estaban figuras como Cámpora, como Allende y un poco toda la oposición reunida, y hubiera tenido chances importantes electoralmente hablando. Una propuesta mía en el gabinete era anticipar las elecciones nacionales y elegir un nuevo presidente, que con eso se podía calmar a las Fuerzas Armadas. Pero no tuve ningún éxito. Los militares necesitaban el plan económico definitivo que durante meses la oligarquía había consensuado con sus socios del capital internacional. La madrugada del 23 de marzo de 1976, en el departamento del almirante Macera, en la avenida Libertador, se celebró una reunión privada entre los comandantes y Martínez de Hoz. Lo convocan para una reunión donde le piden que
que se haga cargo del modelo económico, donde bueno, él evidentemente sienta las bases de lo que va a ser el perfil de la Argentina que está por venir. Fue el que capitaneó la reconversión hacia un país agroexportador de nuevo, el que hizo que las condiciones, empezó a hacer que las condiciones laborales fueran cada vez más duras para los obreros de nuevo, fue el que empezó a armar esta nueva y triste Argentina. Yo no sé si fue una estrategia determinada, si estudiaron cómo lo iban a hacer. Lo que sí sé, y vuelvo a repetirlo, es que la sociedad argentina en todos sus estamentos quería salir de la cena de Perón, como quiso salir de Illia, como quiso salir de Frondizi, como siempre quiso salir hasta que vino el golpe civil, en el cual ya no dependían de militares, dependía de Duhalde. Si uno lo ve desde hoy, sí, se desarmó el aparato productivo argentino, pero mucho más después lo desarmó Menem. Hay una cosa importante que es el tema de la deuda. Durante la asunción, apenas asume Martínez de Hoz, todavía creo que ni siquiera había asumido el presidente del Banco Central, se toman préstamos a nombre de Argentina por particulares. Si uno lo ve en esa perspectiva, sí hubo una línea gruesa que une todo, porque durante el golpe fue el periodo de mayor aumento de la deuda externa en Argentina, durante Menem fue el periodo de mayor aumento de la deuda externa en Argentina. Aunque el movimiento de tropas en todo el país había comenzado pocos días antes, la mañana del 23 de marzo de 1976 parecía un día más en la rutina de gran parte de la sociedad argentina. Contrariamente, en el Congreso de la Nación, edificios públicos y sedes partidarias, se registraba un movimiento intenso. En Casa de Gobierno, el ministro de Defensa, Alberto Deza, proponía un encuentro con los militares para obtener una definición en torno al golpe. El desgaste del gobierno democrático había llegado a su límite. La hora de la intervención había llegado. Señoras y señores, pido disculpas. No soy muy amante de los poetas, pero he seguido un poeta de mi tierra. Todos los incurables tienen cura. 5 minutos antes de la muerte. Argentinos de todos los rincones, civiles de todos los lugares, militares de todo el país, brigadieres y marinos. ¿Para qué llegar a los últimos 5 minutos? Desearía que los argentinos no empezáramos a hacer la cuenta. El 24 de marzo el golpe fue en horas de la madrugada, de manera que sin variantes nos despertamos con la marchita y el comunicado número uno. Y ahí, con mi esposo, realmente nos sentimos muy apesadumbrados porque nos dimos cuenta que se venían tiempos terribles, tiempos de riesgos, tiempos de peligros y siempre el temor por nuestros hijos. Señor, ¿por qué fuera encerrada la Universidad de La Plata? Por la falta de garantías para el trabajo debido al secuestro de 2 compañeros. Entendemos que este secuestro es un secuestro político y por lo tanto es para frenar la política de liberación nacional que estamos llevando a cabo dentro de la universidad. A las 11 de la mañana del 23 de marzo de 1976, en su despacho del Ministerio de Defensa, Alberto Deza miró por la ventana hacia el edificio Libertador. Faltaba media hora para reunirse con los 3 comandantes de las Fuerzas Armadas y despejar los interrogantes sobre el futuro de la democracia. La reunión comenzó a las 11:30. El ministro atendió las quejas, pero solicitó la interrupción de los rumores de golpe que impedían la recuperación del gobierno. A cambio ofreció la implementación de todo tipo de medidas, como cerrar el Congreso, intervenir la CGT o aplicar la pena de muerte en todo el territorio argentino. Mientras se desarrollaba la reunión entre el gobierno y la cúpula militar, en el apostadero naval de la ciudad de Buenos Aires, más de 1000 infantes de marina desembarcaban, sumándose a las patrullas que desde temprano custodiaban las ciudades argentinas. A las 13 horas, los comandantes propusieron un cuarto intermedio para consultar con sus respectivas fuerzas las ofertas del gobierno. Aunque prometieron continuar conversando por la tarde, los militares sabían que ya no había tiempo. Sabíamos que se estaba preparando el golpe, que iba a ser un golpe
mucho más encarnizado, duro y sanguinario que los que se habían vivido hasta ese momento, que no eran tampoco demasiado benévolos. Pero digo que era un secreto a voces porque había en aquel momento un vespertino en la tarde que dirigía el hijo de Timerman que hizo el counter del golpe. Y había una foto de un tanque que se iba agrandando a medida que se iba acercando a la fecha. Y el 24 de marzo, en la tapa de ese diario decía, es hoy o hoy fue el golpe o algo así. A las 16 horas el Partido Justicialista declaró el estado de alerta para todos los afiliados que quisieran actuar en defensa del presidente. Por su parte, Lorenzo Miguel aseguró que los trabajadores defenderían a Isabel. Lo habitual era que en los golpes los militares salieran a la calle, lanzaran grandes operativos, sacaran camiones. Para eso nosotros estábamos preparados. Había un sector muy chico del proletariado, que es el primero que sale a la lucha, el último que se retira, que todavía resistía, pero en situación de defensiva. Y el resto del movimiento de masas estaba completamente paralizado. A las 18 horas comenzaron a circular las ediciones vespertinas, difundiendo la noticia del inminente golpe de Estado. En las oficinas del Estado Mayor del Ejército, el general Viola informaba al general Villarreal, al contraalmirante Santa María y al brigadier Lamidoso, encargados de llevar adelante la detención de Isabel Perón, la orden de arresto. A las 19:15, cuando los jefes militares volvieron a reunirse con el ministro de ESA, el operativo ya estaba en marcha. 3 horas más tarde, Videla propuso continuar con el diálogo al día siguiente en el edificio Libertador. Antes de retirarse, Videla agradeció a Dehesa su voluntad para combatir la subversión. Más que una tregua, parecía una despedida. Volviendo a ese tema que todo el mundo tiene en boca, ¿usted cree en el golpe de Estado en este momento? Yo creo en las instituciones. ¿Se volvería a volver, doctor? Yo había estado hablando 1 hora o 2 horas antes con Julio González, que era el secretario privado de la señora de Perón, y me decía que iban a resistir hasta las últimas consecuencias, que no iba a pasar nada, que la democracia estaba asegurada. Yo hablaba con otros compañeros y me decían que ya estaba totalmente terminado el gobierno y que se iba a hacer cargo del mismo una junta militar. Yo era miembro de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, era vicepresidente. Traté de hablar con militares también para que se estableciera una metodología que no significara el desastre que fue todo el gobierno del proceso. Nosotros contamos ahora la historia del golpe como si hubieran sido 10 militares corruptos que vinieron a sojuzgar a 1 millón de argentinos honrados. No es así. La gran mayoría del país estaba de acuerdo con que hubiera un golpe. La gente tenía una actitud crítica hacia lo que estaba pasando, de confusión, de duda, de crisis de conducción, pero no de apoyo al golpe militar. ¿Recibieron alguna inquietud de medios militares? ¿Cómo, compañero? ¿Recibieron alguna inquietud durante la reunión de medios militares? No, usted sabe muy bien de que el gabinete está formado por hombres que, en este caso, es el ministro de Defensa, el que en el día de mañana informará a la señora presidenta. ¿Cómo está el ánimo de la señora presidenta? Maravilloso, extraordinario. De eso tenga la plena seguridad, no lo exagero. A las 0 horas del 24 de marzo de 1976, Isabel Perón subió como todos los días al helicóptero que la trasladaría desde la Casa de Gobierno hasta la residencia de Olivos. Pero la máquina sufrió un desperfecto planeado y debió aterrizar en la base militar del aeropuerto metropolitano. Tras la contención de su custodia personal, la comisión militar comandada por el general Villarreal le notificó su arresto. El golpe de Estado se había ejecutado sin derramar una sola gota de sangre. Paradójicamente, la página más sangrienta de la historia moderna argentina había comenzado. Agobia a la nación, sumergiéndola en un destino que históricamente no merecemos, mientras nuestros vecinos de América prosperan en paz y en trabajo,
Resulta inadmisible continuar con esta aventura de desgobierno. Entonces las abuelas tenemos un trabajo institucional muy complejo, el camino de la búsqueda de abuelas y el camino de la búsqueda de nuestros nietos hacia nosotros. La memoria para mí es básicamente la forma de no volver a repetir lo que pasó. Y bueno, básicamente, ¿qué haría yo con relación a mis hijos si no les cuento la verdad? Sería parte cómplice de una mentira. Por eso me parece que hay que luchar por eso, por la verdad. Se sufrió muchísimo, ¿no? Pero por suerte pudimos darlo vuelta y hoy el verdugo no tiene quien lo defienda. No pueden salir con el traje militar a la calle porque la gente los va a correr, les va a dar una paliza. Y bueno, creo que en eso, haciendo una batalla muy grande, que hemos ganado las madres, ¿no? Más allá, si lo condenan, si lo meten en la cárcel, buena hora. Y si no, ya está condenado por el pueblo. La población en estos 30 años fue aprendiendo. Fue escuchando y leyendo otras historias de la cual nosotros somos parte y que nos hemos ocupado de dar. Por lo tanto, aquella sociedad no es la de hoy. La de hoy está totalmente esclarecida.